¿Sos vos? Sí. Gracias por venir. ¿Qué te pasa? Nada. Se acabó. No pasa de esta noche. No voy a escapar más. Pero tenés que hacer algo. ¿Qué querés que haga? ¿Que vaya a la policía y le diga que los cieguitos me persiguen para matarme? ¿Por qué no te vas? ¿O crees que llegaría muy lejos? ¿No te siguieron? Creo que no. Entonces no saben de vos. ¿Te das cuenta? Entonces vos podés hacer lo que yo no hice. Vos podés hacerlo. ¿Hacer qué? Escribir un informe. Investigar. Tiene que haber alguna manera de saber. Vos tenés que hacerlo. Pero tenés cuidado. Si a vos te... Si te pasara algo que ellos no encuentren tu investigación, para que no puedan destruirla. Eso es lo más importante. Que otra persona pueda retomar la investigación. ¿Entendés? Ahora, andate. Juan. Andate, por favor. ¿Querés que vayamos al cine? ¿No te diste cuenta que cada vez hay más ciegos en Buenos Aires? ¿Qué? Están en todas partes. ¿Será una invasión? Tenés cada cosa, vos. Lo que pasa es que no te fijás. Por ejemplo, en esta cuadra para vos ahora hay alguno. Bueno, para mí no vi ninguno. Ah, no. Que busca, encuentra. Dale, ¿por qué no vamos al cine? ¿Alguna vez tocaste la piel de un ciego? No me acuerdo. ¿Te acordarías? Es... fría. ¿Qué? Fría. Como la piel de los reptiles. Ay, Fernando. Thank you.
quiere? ¿Qué quiere? ¿Robarle a un pobre ciego? ¡Suelte! ¡Policía! ¡Agárrenlo! ¿Qué es este escándalo? Pero qué barbaridad, qué falta de respeto. Qué mundo de locos, ¿eh? Y debe ser porque hay mucha gente sola, ¿no? ¿Eh? Sí, debe ser por eso. ¿Cuánta gente sola habrá en Buenos Aires? Mucha. Che, sabés que lo visita una mina, ¿no? Al loco de la otra pieza. Lo visita una mina, una renga. ¿En serio? ¿Una renga? ¿Cómo una renga? Pero claro, una renga con bastón y todo. ¿En serio? Sí, renga, pero está muy bien, ¿eh? ¿Vos qué pensás que ven los ciegos? ¿Qué? Sí. ¿Pensás que ven todo negro? Y sí, todo negro. Y ahí tenés, parece que no. Un gran escritor ciego dice que ven azul. Una gran mancha azul. Una gran mancha azul. 229, 229, comandante. Escucha, 1800 personas con ataque en vía pública. ¿Quién fue? ¿Qué pasó? ¿Ah, sí? También cuando no se dieron cuenta antes, ¿qué hora? Ahora lo llevan a la por aquí no pasa nadie, ¿quién se iba a enterar? Tiempo que le hacen perder. A lo mejor gritaba y no lo oía, con el ruido que ustedes hacen. Mire, si no hubiera sido por la demolición, ni siquiera lo encontraba. Diga que recién hoy empezamos esta casa, que si no... Hola, Jorge, debe encontrar a Leopoldo. Paseo Colón 255, Paseo Colón 255. Motivo de vista, al señor ministro...